Tuvimos el martes 27 de septiembre en la tarde unos momentos muy importantes, un impulso para el trabajo que vienen haciendo los países en la región en relación a maternidad segura y al acceso universal de salud sexual y reproductiva. Comenzamos con un almuerzo que fue convocado por la Coalición Internacional de Mujeres y la Organización Panamericana de la Salud. Se hizo en el Reagan Building. Acá en Washington, D.C., en el cual se reunieron mujeres líderes, las ministras, mujeres líderes de nuestra región, con la doctora Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, nuestra directora, la doctora Mirta Roses, la doctora Michelle Bachelet, anterior presidenta de Chile y ahora directora de ONU Mujer, y también llegó la ministra de Relaciones Externas, la doctora Oda de Canadá. Fue un momento muy lindo realmente porque las ministras pudieron mostrar sus retos a estas panelistas. Fue un diálogo realmente abierto entre ellas. Estuvo también presente el presidente del Banco Interamericano, el señor Moreno, y todos pudimos escuchar los esfuerzos que están haciendo los países en términos a la reducción de la mortalidad materna, sobre todo. Luego continuamos con un panel. Fue un panel muy importante también, con la participación de la doctora Michelle Bachelet. Estuvo la infanta doña Cristina de España con nosotros, también Laura Alasky del Fondo de Población y el doctor Aníbal Fundes de la FLASOC, con nuestra directora general y la directora del OPS. Se trataron temas muy importantes en términos al acceso de salud sexual y reproductiva, sobre todo desde el enfoque de derechos, ¿no? Cómo el poder contar con estos servicios de salud reproductiva para las mujeres significa un acceso a la salud como un derecho, el poder tener acceso a los métodos de planificación familiar le permiten a esa mujer en ese seno de una familia tomar decisiones. El tamaño de su familia, cuándo quiere tener esos niños y lo que implica eso también en el rol que puede tener esa mujer en su familia, en la comunidad y en la sociedad en pleno. Hubieron también datos muy importantes que mostró el doctor Fondes en términos al aborto inseguro y cómo realmente en los servicios de salud todavía estamos dejando y haciendo esperar a esas mujeres que vienen con situaciones de emergencia en torno a temas de salud reproductiva. Era realmente triste ver cómo una mujer tiene que esperar cerca de un día para ser atendida cuando llega por un caso de aborto y el riesgo que tiene para la vida y una consecuencia que podría ser letal para esa mujer con implicaciones para su familia, para sus hijos y para su comunidad. Es muy importante para nosotros como técnicos, y digo nosotros porque no solamente es el secretariado, el equipo del OPS, sino también los equipos de profesionales en los países, ¿no? Los equipos de los programas nacionales que ven los temas de salud de la mujer, salud de la madre. El hecho de haber tenido estos espacios importantes con este centro de Scholars acá en Washington, con las líderes mujeres, este espacio en el panel que tuvimos en la tarde del martes, y haber completado con la aprobación de un plan regional para acelerar la reducción de la mortalidad materna, con una resolución que realmente pide a los Estados miembros a poder avanzar en una forma muy certera en términos a mejorar el acceso a lo que es métodos anticonceptivos seguros y modernos, a poder trabajar enérgicamente en la calidad de los servicios, mejorar la capacidad del personal de salud para que pueda atender estos casos, que puedan estar capacitados, que tengan las condiciones, los elementos en la red de servicios para poder atender estos casos de emergencias obstétricas y también el poder fortalecer lo que es sistema de información y vigilancia. Hay un área muy importante en este tema, sobre todo en este objetivo de desarrollo del milenio número 5 de reducción de mortalidad materna y acceso universal a servicios de salud reproductiva, el mejorar el tema de información y vigilancia. Entonces, es un llamado a los países, a los socios, para poder actuar en estas áreas, cuatro áreas estratégicas, en una forma más enérgica y contundente, como digo, para avanzar en este objetivo de milenio que todavía estamos rezagados.
Un tema que se trata también en el Consejo Directivo esta semana es el informe de inmunizaciones. Y en ese marco de un programa regional en las Américas que ha mostrado grandes logros en términos de erradicar enfermedades y eliminar también enfermedades como el sarampión y la rubiola, tenemos una actividad importante como es la Semana de la Vacunación de las Américas. Lo que hemos aprendido con esta actividad es el hecho de que podemos unirnos los países en una región como la nuestra y que en una semana, la última semana de abril, hacer un gran movimiento en la ciudadanía, con los socios y con los niveles políticos más altos, porque en estos años han participado presidentes, han participado primeras damas, han participado artistas, celebridades y las agencias han estado presentes, sobre todo las agencias de Naciones Unidas, UNICEF, ONUCIDA, colegas del CDC, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, han estado movilizándose en estas actividades. Algo de destacar de la Semana de la Vacunación de las Américas es el hecho de que nos hace pensar en las poblaciones más relegadas. Hemos llegado a fronteras, como la de Bolivia, Paraguay, Argentina, ¿cierto? En el Chaco americano. Hemos llegado a fronteras, la triple frontera de Colombia, Perú, Brasil, visitando comunidades indígenas. Hemos estado en Manaus, en el centro de la Amazonía de Brasil. Y lo lindo es llevando todas estas autoridades que con el tema de la vacunación han sido movilizadas. Pero al llegar a esos centros también nos ponemos a reflexionar cómo estamos llevando los servicios de salud a estas comunidades. Y sobre todo servicios de salud integrados, incorporando otras intervenciones a la vacunación. Eso ha sido muy lindo. Y el hecho de haber vacunado ya más de 350 millones de personas, entre niños, adultos, mujeres, adolescentes, adulto mayor, en estos últimos 10 años. El 2012 cumplimos los 10 años de la Semana de Vacunación de las Américas y también será una gran celebración porque este espíritu ha sido contagiado a las otras regiones. Ya 5 de las 6 regiones participaron de la Semana de Vacunación en el año 2011 y lo que estamos movilizando y ya hay una gran receptividad es que en el 2012 todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, las 6 regiones, estaremos unidos en la celebración de la Semana Mundial de la Vacunación. Es realmente algo que aspiramos y esperamos que todos los países puedan estar muy activos para esa semana en abril, la última semana de abril. La Organización Panamericana de la Salud viene trabajando en una forma continua con los países, con los equipos de salud, no solamente los ministerios, sino de instituciones nacionales, para fortalecer la capacidad de análisis económico. A través de la iniciativa de PROVAC, se está trabajando con universidades, con instituciones de la salud, con los ministerios, por supuesto, y sus equipos, para poder hacer análisis contundentes de cuál es la situación en términos de carga de enfermedad, cuáles son los costos que esto implica, y poder tener claramente datos de costo-efectividad en términos a estas intervenciones que son la introducción de nuevas vacunas. Vacuna contra el rotavirus, como lo has mencionado, vacunas contra el neumococo, que produce neumonías en los niños y produce mortalidad, y la vacuna ahora contra el cáncer cervical. Las mujeres estamos muy contentas de tener ya una vacuna que realmente va a prevenir el cáncer cervical, que está ocasionando más de 34,000 muertes de mujeres al año. Y como digo, con las implicaciones que tiene la muerte de una madre en una familia, en su comunidad y en la sociedad.